usando desde dobles de riesgo con trajes verdes hasta efectos de maquillaje increíbles. Las últimas películas de terror han hecho todo lo posible por asustar a los espectadores. Pero dicha innovación y tecnología no siempre se pueden ver en la gran pantalla. Así que echa un vistazo a cómo fue el detrás de escena de 8 películas de terror. Esta versión reciente del clásico de 1933 descubrió que lo más aterrador es lo que no podemos ver. Un doble de riesgo con un traje verde sustituía a menudo al personaje en el set, lo que resultaba muy útil para secuencias como esta, en la que se arrojó al personaje de Elizabeth Moss por encima de una mesa. La doble de riesgo de Moss estaba atada a una cuerda, entonces el doble de riesgo del traje verde la arrojó por encima de la mesa. Luego, se eliminó a dicho doble de riesgo en la edición, en otra escena, en la que el actor Aldis Hodge tenía que luchar contra el villano invisible. El actor luchó contra sí mismo. En algunos de los momentos de mayor acción, una cámara con control de movimiento ayudó a seguir todos los movimientos del hombre invisible. La película Nosotros fue mucho más allá de la clásica técnica de pantalla dividida usada en las antiguas películas de gemelos, para crear a los dobles malignos, los doppelgängers de los protagonistas. El legendario estudio de efectos visuales Industrial Light and Magic realizó un extenso trabajo de reemplazo facial. En ocasiones, se utilizaban partes de la cara de un actor y se intercambiaban y combinaban específicamente con partes del cuerpo de su doble. Según el supervisor de efectos visuales Grady Coffer, saber quién era el protagonista o el personaje que controlaba la acción de una toma fue fundamental para saber qué partes de una determinada toma debían intercambiarse e insertarse durante el proceso de postproducción. Esta hazaña fue igual de difícil para los actores, que tuvieron que actuar cada escena dos veces, como ellos mismos y como su doble. Por ejemplo, para lograr esta espeluznante toma de una joven Adelaide que es asfixiada por su doble maligna en el Salón de los Espejos, la actriz Madison Curry actuó junto a un vaso en un palo, que se envolvió en verde para poder sustituirlo más tarde por su doble. Para esta película de monstruos, el equipo construyó una intrincada escenografía de sótano inundado en Serbia. Esta se construyó a escala y tanto los actores como los miembros del equipo tenían que arrastrarse para recorrerla. Los caimanes se generaron casi completamente por computadora. Según el director Alex Hoyer, habría sido inviable captar el movimiento, la velocidad y la ferocidad de estos animales con las clásicas figuras animatrónicas. También dijo que si hubiera utilizado figuras animatrónicas, habría tenido que restringir la forma de rodar la película debido a cómo se manejan estas marionetas. Como señala Bloody Disgusting, habría tenido que rodar desde ángulos que ocultaran a los titiriteros. Las mayores emociones y sustos que produce este éxito se basan en el sonido, o como sugiere el título, en la falta de este. El equipo de sonido, formado por Brandon Jones, Ethan Van Der Rijn y Eric Kadal, tuvo que ser muy creativo para los monstruos de la película. Se utilizaron patas de cangrejo para capturar sus crepitantes pasos. También se utilizó una combinación de apio y lechuga para cuando la oreja del monstruo se abría de par en par. Pero nada supera la forma en que crearon los sonidos de ecolocalización. El equipo utilizó una pistola paralizante y dio una descarga eléctrica a un racimo de uvas. Después de grabar ese sonido, lo editó y lo ralentizó para que se pudiera oír cada descarga individual. El estudio de efectos especiales Spectral Motion creó algunos de los maquillajes y trajes recientes más impresionantes de monstruos. En lugar de usar marionetas, utilizaron actores reales para representar a los monstruos de la película. Cada monstruo se diseñó directamente a partir de las ilustraciones del libro. El famoso intérprete de criaturas Javier Botet protagonizó El cadáver sin pies. Las características físicas distintivas de Botet dieron vida al personaje. También participó Troy James, que se hizo conocido como contorsionista en America's Got Talent. Era perfecto para todas las flexiones y torsiones necesarias para interpretar al Jungle Man. A pesar de todo el maquillaje elaborado, necesitaban incluir también algunas imágenes generadas por computadora. Por ejemplo, cuando a un personaje le faltaba una parte del cuerpo, esta debía estar cubierta de verde. Para esta nueva versión del clásico de Stephen King, la entrenadora de animales Melissa Millett y el coordinador de animales Kirk Sharrett tuvieron que entrenar a dos gatos. Uno haría del gato vivo y el otro del gato muerto.
un gato llamado Tonic, fue el encargado de interpretar la versión viva de Church, ya que era mucho más activo y extrovertido. Mientras tanto, otro gato mayor y más tranquilo llamado Leo, interpretó la versión muerta del mismo gato. No lucían exactamente iguales, así que agregaron un poco de tinte marrón que era seguro para las mascotas al pelaje de Tonic, para que tuviera un aspecto idéntico al de Leo. Los gatos son uno de los animales más difíciles de entrenar para películas. Una de las técnicas que utilizaron fue la de targeting, que consiste en dar golosinas y reproducir un sonido. Atraían a los gatos hacia un objeto o zona con un marcador. Una vez que llegaban allí, oían un clic y recibían una golosina. A continuación, alejaban el marcador cada vez más. Durante el rodaje, Millet y Sharon se aseguraron de que los gatos se aclimataran al set, ya que incluso los factores más pequeños, como la temperatura, pueden afectar el rendimiento de un gato. Los gatos permanecían cerca del set y daban paseos por el bosque para acostumbrarse al entorno. ¿Cómo se logró el aspecto sangriento de Church tras el accidente? Se le alborotó el pelo a Leo y se lo cubrió de sangre falsa comestible. ¿Y cómo se logra que un gato emita un bufido aterrador? Un juguete con forma de serpiente puede provocar la respuesta adecuada. Por suerte, Leo bufaba siempre. En parte película de terror y en parte comedia negra, Boda Sangrienta trata sobre una novia recién casada que participa en un juego mortal de escondite. A lo largo de la película, el vestido de la actriz Samara Weaving pasa por muchas etapas de transformación, lo que supuso todo un reto para la diseñadora de vestuario Avery Lewis. Lewis diseñó 24 vestidos de novia. De ellos, Weaving usó 17 y su doble los otros 7 restantes. El vestido tenía en realidad 5 piezas separadas que podían intercambiarse. Y Plus utilizó una tela que podía romperse con facilidad y que se preparó previamente para la escena en la que el personaje de Weaving rompe su vestido. Se eligió el encaje para la parte superior del vestido por el aspecto que tendría la sangre en ese material. La nueva versión del clásico de 1988 utilizó figuras animatrónicas anticuadas para llevar al terrorífico muñeco Chucky de vuelta a la gran pantalla. Jason Ward y el equipo de los efectos especiales de Masters FX crearon 6 muñecos diferentes de Chucky para la película. La estructura interior de un determinado muñeco se llenaba de piezas robóticas que movían la figura desde dentro de un exoesqueleto de plástico y luego se cubría con una capa de espuma de látex. Aunque en su mayor parte era práctico, algunas partes, como los ojos, se mejoraron con imágenes generadas por computadora. Se necesitaban de 3 a 4 titiriteros para manejar a Chucky. También tenía manos intercambiables, lo que permitía al muñeco tomar objetos, como este cuchillo. ¿Cuáles son algunas de tus películas recientes de terror favoritas? Cuéntanos en los comentarios.